familia bonita, gracias por estar aquí, espero que todos ustedes estén muy, muy bien realmente. Yo soy Janet, ya ustedes me conocen por aquí, siempre les traigo así videitos diferentes. Y hoy les comparto un haul de Shein. Shein me estuvo enviando algunas cositas para mostrarles. Son algunas prendas de vestir, pero la mayoría son decoraciones para el hogar. Ahora Shein está implementando muchísimo lo que es artículos para la organización, decoración, limpieza, de todo para el hogar, así que pueden echarle un vistazo. Recuerden que tenemos cupón de descuento, les dejo aquí en la pantalla, también les aparece en la descripción del video, al igual que les dejaré el link de la tienda y el link o ID de cada producto que yo estuve eligiendo. Ahora sí, sin más, comencemos con las cositas. Aquí les muestro esta canastita rústica de material orgánico, me súper encantó. En la parte interna tiene una bolsa, eso es para proteger el material en caso queramos colocar una plantita natural. Y vienen en diferentes tamaños. Asimismo, escogí estas ramitas colgantes artificiales. En casa tenía algunas colgantes, pero ya los quería renovar y estas me encantaron. Vienen como combinaditas en dos tonos y ya trae su maceta. Aquí tengo un espacio en la pared donde siempre he tenido una plantita colgante artificial, por supuesto, y ya lo quise cambiar. Entonces voy a colocar la canasta y estas ramitas decorativas. Decorar en casa con plantas naturales realmente es algo maravilloso, pero no siempre se logra, ya sea por falta de luz, de ventilación. Entonces muchas veces optamos por las plantas artificiales. Cuando utilicemos estas, tomemos en cuenta de que se parezcan o tengan alguna cercanía a lo que son las naturales para que así te den una tranquilidad visual. Veamos por aquí esta canastita para organizar. Me hubiese encantado que el material sea orgánico, pero no es así. Este es plástico. Aún así, pienso que se ve muy bonita. Está muy resistente. Elegí dos en diferentes diseños, pero del mismo material. En lo personal, amé estas canastitas porque me parecen útiles y decorativas. Son resistentes, también los puedes colocar en cualquier espacio, ya sea en la cocina, en el baño, hasta en la habitación para colocar o organizar algunas cositas. Por ejemplo, aquí estuve colocando un perchero provisional, más o menos para darles una idea. Y en esta canastita voy a colocar ramitas. En la otra puedes colocar cebolla, ajo, tomate, huevitos. O por otra parte también puedes organizar los utensilios de cocina al igual que los secadores. O sea, hay un montón de ideas para utilizarlas. En esta cajita me llegó una pieza de cerámica y es este mini jarrón en color más o menos blanco, blanco lino. Y no se logra notar, pero tiene un cierto detalle de asperosidad. Eso me encanta. Lo voy a utilizar como para decorar en esta repisa que tengo en mi sala y el color blanco combina perfectamente. Continúo con este set de utensilios que contiene 5 piezas y está combinado entre plástico como tipo jeve y madera. Están súper resistentes. Al menos ya sé un poco diferenciar lo que es el material de utensilios y déjenme decirles que estos realmente valen la pena. Yo los estuve pidiendo para mi mamá y me parecen muy bonitos. También elegí este set de portavelas de madera, me encanta ese diseño, esos detalles. Estos vienen sin ningún tipo de pintura, es decir, es madera natural. Se ven muy bonitos, pero quizá más adelante les vaya a dar un poquito de color o los vaya a barnizar. Por ejemplo, aquí estoy colocándolo como centro de mesa en mi comedor con unas velas. Obviamente las velas solamente son decorativas porque si los prendo puede que suceda un accidente. O por otro lado se puede utilizar velitas artificiales. De verdad que están muy, muy bonitos. Esos detalles le dan un toque diferente a tu decoración como un estilo cottage. Escogí dos fundas de cojines.
en colores otoñales. Esta de aquí está hermosa con un bordado perfecto. La tela se ve de excelente calidad. También siempre me gusta ver la costura y esta tiene una buena terminación. La segunda funda es como de tela de terciopelo, más o menos en ese material va. Y también tiene un excelente acabado. Con estas voy a decorar en mi sala. Si muchas de ustedes no saben, les comento que donde yo vivo ya estoy en otoño. Y por cierto, les voy adelantando que en el próximo video se vienen ideas para mi decoración de otoño, así que espero que les guste y no se lo pierdan. Navegando por la tienda me encontré con este trípode palito para tomar fotos. Me parece bastante práctico y útil. Y lo más interesante es que se puede reducir a un tamaño menor para fácilmente llevarlo en el bolso o en la mochila. La altura no recuerdo muy bien cuánto mide, pero es lo suficiente alto para tomar fotos o para grabar videos. Además de eso, es súper fácil de colocar y se le puede girar tanto de forma vertical como horizontal. En esta ocasión también elegí dos pares de sandalias, quise ver qué tal la calidad. Vienen en estas bolsitas, por supuesto también en una caja. Y es de este modelo, vean qué bonitas están. Yo ya las había visto anteriormente y las quise pedir. Son de cuero pues sintético con relieve y es el número 38, ahí está. Yo soy número 38 y me calza exactito, es decir que las tallas son exactas a veces. Por eso en la descripción de cada artículo te da la guía de tallas para que así tú puedas pedir tu talla correcta y estés feliz con tu compra. Por aquí elegí otro par de sandalias y cada una viene así con su bolsita. Estas sí tienen taco, ahí está. Y son este modelo que me encanta. Uy. Y son así de este modelo. Tiene este diseño acá, este detalle. También es la talla 38 y me quedó exacto. Ahí está. Ahora prosigo con las prendas de vestir. Y les quiero mostrar esto. Uy. Esto es un polito, una blusita, como ustedes le digan. Así, muy sencillita, con las mangas un poco abullonadas. Tiene el corte tipo cuadrado. Y es ligeramente elástica. La tela es muy fresquecita, como para verano, está muy, muy bien. Lo siguiente que pedí es esta casaca de mezclilla en color azul con botones por delante, como un modelo clásico. Las mangas normales, rectas, con botón aquí. Y pues no cede, no es elástica. Y es la primera vez que yo pues estoy eligiendo así una prenda de mezclilla de Shein. Por ahora todo se ve excelente, muy bonita. El material también no es así tela delgada que digamos, se ve como, se siente una tela gruesa. Amigas, les comento que Shein tiene una categoría que es Shein Petite, donde las prendas son para personitas que medimos 1,60 m a menos, entonces el largo de estas prendas son adecuados para esta estatura. Yo elegí de esta categoría este pantalón de pana en color marrón, pero no me quedó la cintura, amigas. En la talla normal soy small, pero en esta creo que soy la talla M para que la cintura me pueda cerrar. Pero está muy bonito el pantalón. Prosigo con lo que no nos debe faltar a nosotras las mujeres y son los vestidos. Elegí este vestido así sencillito, casual,
aunque me sorprendió mucho porque la tela es más de lo que yo esperaba. Pensé que por el modelo era una tela sencillita, pero no, es una tela de excelente calidad, no transparenta, no cede y por la parte de frente tiene botonadura. Es abierto, no tiene costura, solamente son los botones y trae este tirante para la cintura. Me encantó. La pieza favorita para mí de este haul definitivamente es este vestido negro, me súper encantó. Es para invierno porque la tela es gruesa, elástica y es de canalé, tejido canalé. El tamaño me quedó adecuado, el corte como tipo cuadrado me encanta y me favorece bastante. Este corte favorece a las personitas que tenemos poco cuello y en las mangas tiene un detalle como un poco abullonado. Manga 3 cuartos está perfecto. Bueno amigas, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido un rato. Gracias a Shein por enviarnos todas estas bonitas cosas, me encantaron. Como ya les comenté al inicio del video, ahora Shein no solamente tiene una amplia categoría de ropa, sino que también está implementando muchísimo lo que son cosas para el hogar. Yo sé que a muchas de ustedes les encanta cosas novedosas, curiosas, diferentes. Y pues nada, así que échenle un vistazo a la tienda de Shein, a lo mejor que muchas cositas les va a encantar. Agregar también que a partir de $100 de lo que tú estés pidiendo, cualquier cosa que estés comprando en Shein, el envío es completamente gratis. Llega súper rápido, creo que antes demoraba un poquito más, pero ahora el envío es bastante rápido. Así que gracias Shein y por supuesto gracias a cada una de ustedes por acompañarme una vez más, por su bonito apoyo, saben que los aprecio un montón. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho, bye.